yo voy camino para allá. ¿Qué vas a hablar? Yo espero que se conecten un par de gente ahora. Mi gente, manden este like a todos los lados. A todos los lados. A todos los lados. Sisnay acaba de llegar al estudio donde yo, mi estudio, y agredió a todos mis productores porque yo estaba haciendo una canción con Yailin, escribiéndole una canción y una vaina. Él llegó de sorpresa y desbarató a todo el mundo, pero yo me acababa de ir. Yo quiero que este like lo compartan en todos los lados, las personas que puedan. Que graben pantalla. Graben la pantalla, graben esta pantalla, grábenlo esto. Para que lo... Le voy a enseñar a los productores. Que yo estoy llegando camino donde están los productores, todo desbaratado. Graben la pantalla, mi gente. Yo estoy llegando, ustedes lo van a ver a todos agredidos ahí y de todo. Él cree dice, que porque uno dice que de Santo Domingo, dice que vamos a ver si es verdad, dice que él es tigre entonces. Agarró todos los dos productores míos. Yo me acababa de ir del estudio, Yailin se acababa de ir. Le estaba haciendo creer a ella que estaba en Miami y de repente apareció en el estudio con unos tigres. Y lo desbarataron a mis productores sin tener la culpa, sin conocerlo ni siquiera a él, a ellos. Amenazándome también, di que por videollamada, di que pelea, di que el diablo y su hermana, que él anda armado. Entonces, yo estoy esperando que él regrese. Yo estoy esperando que él regrese, como él dijo, que viniera. Dale, que yo voy a llegar al estudio ahí para donde los muchachos. Está bien, espera, dale, sale. Sal. Mándenselo a todo el mundo, a los foques, a todo el mundo, mándenle esto. Dile que vamos para el estudio ahora a enseñarle a los muchachos. Sí, le vamos a ir para el estudio a enseñarle el video. Sisnay, privando en bacano, se tiró aquí al estudio mío, diselándome con Yailin, yo con mi mujer aquí, y partió a todos mis productores, porque yo me acababa de ir hace 5 minutos del estudio, pero ay, yo no, yo porque estoy en un live, mi gente. Mándenselo a los foques, a todo el mundo, mándenselo. El más guapón, con 70 gente, ¿por qué él no vino solo? Ah, pero mira, Bla. ¿Dónde está Bla? Bla está ahí. Bla, tú estás ahí, háblame, para ponerte la llamada. Para que vean cómo lo pusieron a los productores, sin conocerlo, sin tener culpa de nada. Y agarró a Yailin por ahí también, a ella que me cuse, porque le tengo cariño y estoy, y tal vez ya no quisiera que eso saliera a la luz. La agarró por ahí y la desbarató también. Bla, abra, por favor, Bla. Bla. Él no está ahí, Bla, nada. Sí, se conectó ahorita. Pero no me sale. Es muy bueno llegar con un reguero de tigre grandísimo, seguridad. Que si son los mismos seguridad que andan en la discoteca, de seguridad, de compañía, ellos son de aquí. Ellos no son americanos. Ellos son los que van a tener problemas. Si nadie va a tener que buscar cuarto de verdad. Esas policías no son las que están para allá, ¿no? Se la mandó el Pinto, seguro. ¿El Pinto era que estaba llamando? Yo no quería joder con vaina de policía ni nada de eso. Yo no, menos me gusta esa vaina, Dios mío. ¿Para qué lo llamaron, Dios mío? Tenían que dejarme así mismo cuando yo iba a hacer lo que yo iba a hacer. Un live, mi gente. Voy a llegar al estudio para que vean los productores, como si Sisnay lo dejó con un reguero de seguridad que vino. Él tiene que estar, alguien tiene que estar de lo de él aquí adentro, porque él me llamó y de todo, amenazándome. Yo sé que no corre, Coyote, pero yo me acababa de ir. Si yo lo agarro, Coyote, de verdad, verdad. Mira, si esos son ellos, los voy a desbaratar, tú verás. Ah, no. Ah,
no, no son ellos. Coyote, si yo había estado ahí, créeme, Coyote, que el que había entrado por ahí mismo lo hubiese... Los... Ay, Dios. Cállate, ven. Milano, dile a los muchachos que bajen para que salgan en el live. ¿Y la cadena mía? ¿Dónde? Agrediendo gente que no es inocente, gente que no son de nada. Lo que son es productores, privando en tigres, di que él es tigre. Él se va a tirar los paris míos, el pari que yo tengo. Ahí llegó la policía. Yo no sé para qué llaman policía, Dios mío. Es lo que van a coger cuarto de él después. Te apure. Tienes que estar en el live porque tú tienes el número mío y me sigue. O sea, viste en Instagram todo, que yo tengo una fiesta y de todo. Esa pobre muchacha, tú, que lo que vino fue a trabajar porque tú la tienes en zozobra. Celándola con ella, está conmigo de hace rato, está. Una vaina que conoce a la mujer mía y de todo. Pariguayo del diablo. Déjame beberla. Mira cómo dejan los productores míos sin tener que ver con nada. Mira, ve. Mira, ve. Mira, mira, ve. Mira, ve. A ellos que no tienen que ver con nada, vienen un regalo de tigre, ¿verdad? Mira, ve. Está bien. ¿Y por qué no? Es un estúpido del diablo, maldito celoso del diablo. Un drogadísimo. Él le dijo que estaba en Miami, que había dejado la puerta vieja y si va. Y después dije que hay un abusador. Un abusador es lo que le. Yo, él también. ¿Cómo se van a defender si llegaron con un reguero de tigre encapuchado y de todo y lo partían a todito, hermano? Y que ellos estaban nice, ¿qué tan que ellos no estaban esperando a nadie? Ellos tranquilos, sin saber quién era que iban a entrar y entraron al estudio y lo desbaratan a todo. ¿Cómo se defienden ellos? Que se te tiren un reguero de tigre encapuchado con arma y de todo. Andan en este país, di que sí, di que con arma y de todo. A esa seguridad que trabajan en compañía, que yo sé cuáles son, aquí hay cámara y de todo, aquí está todo grabado. A esos policías, ¿cómo es seguridad? Que son de compañía. Ellos son de este país, ellos no son americanos. Si nadie agarra y coge un vuelo cuando fácilmente ahora y se desaparece. Pero ellos están aquí y trabajan en discoteca y trabajan con gente. Ellos lo que van a tener que verse la hora es. ¿Y cómo ellos entraron? Yo me fui por, y entonces me devolví de ahí porque yo dejé el cargador. Uh-huh. Entonces, yo busqué el cargador. Cuando voy bajando de escalera, Él estaba. Sí, él está por fuera que me dijo. Él te dijo, llévame al estudio. Él andaba con unos tigres. ¿Cuántos tigres eran? Eran como tres o cuatro. Cuatro, ok. Llévame al estudio, ven. Yo le dije, se fue, llévame al estudio. Yo abrí el estudio. Y le dije, se fue, está todo. ¿Él fue que te dio, él mismo? Yo, bro, te voy a decir una vaina. Yo no me acuerdo de nada, loco. Yo nada más sentí tum, 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 tum. Ok. Te acuerdo. ¿Tú lo viste? Sí. ¿Fue el que te dio? No, una seguridad. De los seguridad que trabajan en discoteca, Iván. ¿Y la cadena? No, porque ella llamó a este y le dije que lo va a matar, que él anda armado. Él anda armado, me ofreció matarme y de todo. Él anda armado y de todo. Que él anda armado, ven, que yo tengo mi hierro, le digo. Él me estaba esperando y de todo ya estaba 5 minutos de aquí. A ella la desbarató y de todo a golpe. Ella nada más se oía llorando la llamada. Y él dice, tú no eres tigre, ven, que si yo qué. Yo quiero pelear contigo. Por, sí, porque por nada, por, yo quiero pelear, porque quiero pelear. Ve, defiende los tigres tuyos que te le partí. ¿Qué es lo que mi niño? ¿Qué es lo que tú sabes que te puedo dar memoria? Claro, porque tú no sabes si le dieron con pistola y de todo. Ellos andan en una van, porque ellos habían mandado fotos y de todo. Él anda escondido, él no anda ni que en vehículo, ni que lujoso, ni nada. Él se tiró primero a la capital donde ella, y la mamá lo llamó a ella.
la llamó diciendo, aquí hay una gente, yo creo que, y él la comenzaba a llamar diciéndole que estaba en Miami. Ah, te fuiste, que sí, que por él le estaba dando tiempo a ella, para él llegar aquí a La Vega, de la capital. ¿Me entiendes? No, porque él estaba hablando normal, supuestamente, y que dije, para ver, no. Él quería que yo llegara aquí, él quería llegar conmigo aquí, era. De maldad, él está diciendo que él quiere que yo pelee con ellos. Dice porque me parten a la gente mía. Él está como que le vaina floganga, dice que él sí. Eso fue lo que él quiso hacer. No es ganga ya, no vaya, aquí no es ganga. Su maldita mira, mira. Tú dices que no va a comer. Está activo ahí. Joder. Sin nada que vino a joder para acá. Entonces, si tú no vas al médico, lávate bien. Para que tú revises. Si nosotros habíamos estado aquí, tú supiste lo que hubiese pasado, ¿verdad? Hablamos ahora, mi gente.